¡Eres una muchas muñequita! Gracias. Bueno, claro, soy de llaverito. Oye, de que también has presumido, has sido recientemente con tu hija en el bautizo. ¡Qué guapa está, por favor! ¡Qué guapa es! ¿Qué planes tienes para el verano? Los de siempre, hija, muy aburrido, ¿eh? No, te digo en serio, o sea que no es que tenga algo así nuevo. Bueno, lo importante es que se puede seguir celebrando y que puede seguir haciendo. Menos mal, que ya estamos todos un poquito hartos del tema de la pandemia y gracias a Dios, poco a poco, pues ya... Mira, yo me voy a vacunar la semana que viene, me han avisado. ¡Hala! ¿Y tienes ganas? Sí, ¿no? ¿Verdad? Sí. Hace un mes que a tu hermano pasó por ese mal momento. Sí, pero ahora está mucho mejor, ¿eh? Menos mal, está mucho más animado. Es verdad que estaba con el ánimo bajo porque es normal, lleva 11 operaciones, que no es ninguna broma. No es ninguna broma. Y eso pero también, bueno. ¿Eso también les ha unido un poco después de estos problemas que siempre surgen enfermas? Bueno, es que con los temas de salud da igual el resto, ¿no? O sea, claro, el apoyo familiar... Me imagino que le habrá venido muy bien, sobre todo después de haber pasado esta época. Contentos y muy bien. Y también te habrá unido más a Bárbara, ¿no? Que la situación te habrá unido más a Bárbara también. Bueno, Bárbara y yo siempre nos hemos llevado de cine, ¿eh? Es una loca carioca que me divierte muchísimo. Que hemos visto con ella muy buena relación. Siempre. Nos hemos llevado siempre. Cayetano está animado, ¿no? Con ganas de... Sí, gracias a Dios. Además, le dieron el alta mucho antes de lo previsto, entonces eso le vino muy bien y de ahí ahora está fenomenal. Eugenia, ¿tiene que hacer alguna revisión, alguna cura o algo? ¿O ya todo está controlado? No, de momento es que físicamente, desde luego, se ha recuperado súper bien. Y ya anímicamente, que era lo que más nos preocupaba, porque realmente es normal que estuviera así tan... Pues está ya mucho mejor, o sea. Oye, que... Cayetana, ahora que te veo de blanco, ahora con Narci, ¿no te gustaría pasar por el altar? Que yo ya me he casado, lo he dicho 1500 veces, me casé en Las Vegas, estoy súper feliz. Pero algo así como... Pero no hace falta más. En Liria, como la familia. Uy, en Liria. Una ceremonia ahí como que nos gusta. Claro, es la que... No me pega nada. Bueno, por continuar con la tradición familiar. Pero no, ¿sabes lo que sí hemos pensado? Lo que pasa es que pilló la pandemia y todo esto. Pues hacer una fiesta divertida con amigos para celebrarlo, eso sí. Bueno, para cuando se pueda. ¿No? Queda la gente. Que me estoy enrollando como una persona. Venga, gracias Eugenia. Gracias.